haga algo, por favor. Ese monstruo nos matará. Cuentan que devorando a un prior se consigue la vida eterna. Me pregunto si será verdad. Dentro de poco lo sabré. Muy bien, prior. Y ahora te devoraremos. ¿Quién eres tú? Una persona que odia las tinieblas. O mejor dicho, dos personas que las odian. Has tenido mucho valor viniendo aquí sola. Y nos desagrada mucho que se nos subestime. Pero si yo no estoy sola. Te lo acabo de decir, monstruo. Somos dos personas y ambas odiamos el mundo de las tinieblas. No tenemos tiempo que perder. ¿A qué esperáis? Decidnos, ¿dónde está vuestro jefe? ¡Cállate! Pobre ilusa, será un juego partirlas en dos. Este mundo fue creado de la luz, donde se originó entonces el reino de las tinieblas. Su oscura presencia siempre ha sido alimentada con el olor de la muerte. La pálida luz de una vida que deja el cuerpo de un hombre que no conocerá el mañana, ilumina débilmente su rostro muerto. No hay héroes en la muerte, no hay héroes en las tinieblas. La sangre derramada por la carne lacerada baila en la luz como si hubiese encontrado la alegría de una nueva libertad. Los hombres temen a las tinieblas. Y para huir de la oscuridad, a menudo abandonan la razón. Las criaturas de las tinieblas y los seres humanos no dejarán nunca de luchar. Pelearán hasta la extinción de los unos o de los otros. En este mundo que tiene sed de muerte. Tienes ojos de criatura de las tinieblas. Tienes razón. La mitad de la sangre que corre por mis venas pertenece a las tinieblas. Las mismas tinieblas que infectan este mundo sediento de sangre. Pero con la otra mitad de mi sangre lucharé y venceré la oscuridad a cualquier precio. No lo conseguirás. Es una empresa imposible. ¡No lo conseguirás! El cazavampiros. La fuerza de las tinieblas. Eran dos. No, esto es obra de una sola persona. De un hombre muy fuerte, que combatió solo. ¡Las criaturas de las tinieblas han sido aniquiladas! ¡Viva! ¡Viva! Sí, también yo lo he visto. Alguien ha derrotado a los Darkstalkers de esta región.
Exacto, lo siento mucho. Te habíamos llamado para eliminar a las criaturas de las tinieblas, pero como puedes ver, el trabajo ya está hecho. Así pues, no me parece lógico tener que pagarte. Tampoco yo creo correcto cobrar por un trabajo que ha hecho otro. Sin embargo, necesito una información. ¿Sabrías decirme quién era ese hombre o describirme al menos qué aspecto tenía? Sí, por supuesto. Tenía una espada enorme y recuerdo que le colgaba un enorme rosario del cuello. ¿Un rosario? ¿Era un monje? Era un hombre muy silencioso, muy religioso en verdad. Luchó sin pedir ninguna recompensa a cambio y ha sido una gran satisfacción para todos nosotros. Evidentemente, la alegría de no tener que temer más a las criaturas de las tinieblas es aún más grande. Un momento, espera. El trabajo está hecho, es verdad, pero se ha hecho tarde. No, bueno, quería decir, si no piensas quedarte por aquí ahora que ha vuelto la paz. Por culpa de las criaturas de las tinieblas no ha quedado ni una mujer en la ciudad. ¿De veras que no quieres quedarte unos días con nosotros? Quédate, la noche puede ser peligrosa. Vamos, nos divertiremos juntos un rato. Os lo agradezco mucho. Pero para una frágil mujer como yo, quedarse en esta ciudad sería una temeridad. Lo siento. Mujer, si de veras quieres estar a salvo, haz lo que te decimos. Recuerda que la fuerza de una mujer no puede competir con la de un hombre. Así es, y para empezar nos servirás aquí a todos, preciosidad. Los hombres sois incorregibles. Te toca a ti, Sienko, vamos. Por fin un poco de acción. Como no he podido enfrentarme con las criaturas de las tinieblas, tengo mucha energía acumulada. ¡Ni hao! Sí, sí, lo sé. Entendido. Me estás diciendo que no exagere, ¿verdad? ¡Cojámosla! ¿No queréis seguir? Rendíos, es inútil resistir. Además, estáis borrachos, nunca lo lograréis. ¡Maldita mujer! ¡Matémosla! ¡Es un monstruo! ¿Yo un monstruo? ¡Qué groseros! ¿No veis que soy un Kyonshi? Es verdad, los Kyonshi son monstruos. ¡Muera! ¿Todos a la vez? ¡Como queráis! Te lo agradezco, Sienko. Siempre me toca a mí hacer el trabajo duro. Ahora incluso una mujer débil como yo puede quedarse en esta ciudad. ¿Débil como tú? ¡Maldita mujer! ¿Cómo has osado? Perdone. Mientras los hombres se guían por instintos malvados como aquellos que guían a los Darkstalker, será muy difícil derrotar a las criaturas de las tinieblas. Todo esto no es más que un montón de chatarra. Son armaduras comunes, absolutamente privadas de todo tipo de espíritu combativo. No me interesa ni lo más mínimo. Lo que busco es una energía oscura, una armadura o unas armas que por sí solas inciten a la batalla. He oído hablar de una sofisticada armadura que se nutre del olor de la muerte. Mis ojos no desean otra cosa que ver esa armadura de las tinieblas.
Señor, acaban de comunicarme que ha llegado a la ciudad aquel hombre del que tanto se habla. Por fin. Prepárale una recepción especial. ¡Ya! ¡Mirad! ¡Ha empezado el espectáculo! Apuesto 20 por el monje. Yo voy con 30 a que pierde. ¡40 a que cae! Parece muy fuerte. Fusiles. ¡La espada de las tinieblas! ¡Es la espada de las tinieblas! ¡El poder de las tinieblas! ¡Tiene la fuerza de las tinieblas! ¡Socorro! ¡La hemos perdido! ¡Señor! ¡Es una criatura de las tinieblas! Por suerte aún no ha tenido ocasión de mostrar toda su fuerza. Mandaré ahora mismo a los soldados a abatirlo. Espera, si de verdad se tratara de una criatura de las tinieblas, no serían suficientes 1000 hombres para enfrentarse a él y darle muerte. Este hombre se ha presentado en nuestra ciudad como cazador de las tinieblas. Si no se mete en nuestros asuntos, no será ningún problema. Le hemos reclutado, ha venido por su propia voluntad. Aunque también podría tratarse de una criatura de las tinieblas. ¡Qué extraño! He oído hablar mucho de ti, un guerrero dotado de una fuerza descomunal, tal vez superior a la de una criatura de las tinieblas. Veo que no le gusta la conversación. Vayamos directamente al grano, entonces. Como sabrá, los humanos no pueden competir con aquellos que poseen la fuerza de las tinieblas. Cerca de aquí, en el desfiladero que da acceso por el norte a la ciudad, se ha establecido una cruel criatura de las tinieblas que nos está creando serios problemas. Cuando pensábamos que ya no había esperanza alguna, que estábamos dejados de la mano de todas las divinidades, oímos hablar de un cazador de las tinieblas, el cazavampiros. Y así fue como nos decidimos a recabar la ayuda de ese invencible servidor de la justicia. Mi único fin es luchar contra las criaturas de las tinieblas. No me interesa el dinero. También había oído decir eso. En cambio, a nosotros simples humanos sí nos interesa. La noticia de que en la montaña vivía un demonio ha llegado hasta muy lejos. Pero ahora, gracias a ti, todo volverá a ser como antes. El desfiladero de la montaña. Me basta con saber el lugar. ¡Espera! Perdóname, pero sería mejor que no salieras por la puerta principal. Nuestros clientes podrían asustarse al verte. Verás, como ya te he dicho, en esta ciudad todo el mundo está atemorizado por ese demonio. Al fin y al cabo, un cazador de las tinieblas tampoco puede vivir a plena luz en el mundo de los humanos. ¿Es la luz de esta ciudad la que ha enloquecido? ¿O lo es acaso aquella que estoy buscando? Ahora es mejor que tú te quedes aquí. No es preciso que pongas tu vida en peligro compartiendo conmigo mi estúpida forma de vivir. Estúpida forma de vivir. ¡Qué
¿Ya hemos llegado a la ciudad? Ah, pero si aún estamos en las montañas, ¿por qué os habéis detenido? ¿No es aquí donde aparece la criatura de las tinieblas? ¡Poned en marcha los caballos, deprisa! Estáis bien informados. Al parecer este es el lugar donde vive la criatura de las tinieblas, el desfiladero del espíritu maligno. Por eso precisamente. Daos prisa, vámonos de aquí. Eso queremos también nosotros. Deseamos llevaros lo antes posible a la ciudad para que podáis divertiros con los juegos de azar. Pero ya que estamos en el desfiladero, ¿seríais tan amables de echarnos una mano? ¿Echaros una mano? Para llegar a la ciudad no podemos evitar pasar por aquí. Y para atravesarlo sanos y salvos no nos queda más remedio que eliminar un obstáculo. ¿No pensaréis derrotar vosotros a la criatura de las tinieblas? ¡Imposible! ¡Vámonos enseguida de aquí! Veréis, ofrecen una enorme recompensa por el demonio de la montaña. Y si a vosotros no os interesa el dinero, podríais hacerlo al menos por el bien de nuestra ciudad. Ese demonio adora la sangre, por eso para traerlo necesitamos de vuestra colaboración. ¡Oh, desgraciado! ¡Oh, pero qué hacen! ¡Esos hombres se han vuelto locos! ¡Todavía no se ve nada! ¡Sangre! ¡Eso hace que corra el olor a sangre por aquí! ¡Vamos a morir! ¡Morir! ¡Calmad a los caballos, deprisa! ¿Detrás de ti? Es esa armadura. Si conseguimos hacernos con ella, nos haremos ricos. ¡No la estropeemos! Pensaba que en este tiempo de paz hubiese seres tan pendencieros, pero mientras haya hombres así, yo podré bañarme en sangre a menudo. Vosotros sois hombres fuertes. Yo aprecio a los seres fuertes, entre otras cosas porque yo junto a esta espada tengo el poder de hacer aún más fuerte solo aquel que ya no es. ¿Quién? ¿Quién es ese hombre? Este humano es quien me visitó por vez primera. Juntos hemos cortado muchas cabezas. Es un gran guerrero que a lo largo de los años ha dejado tras de sí muchos cadáveres. Sois vosotros más fuertes que este guerrero. Si lo sois, podréis tenerme. Juntos saborearemos el infierno. Espíritu, lo que anhelas de verdad es mi alma.
Está bien. Eso significa que tendremos que dilucidar luchando quién de los dos desaparecerá como rocío sobre una espada. Será un baño de sangre. Te equivocas. No tengo ninguna intención de bañarme en tu sucia sangre. ¡No! ¡Mierda! ¡Oh! Criatura de las tinieblas, será un placer hacerte picadillo. Esos miserables seres humanos piensan que estás de su parte. No saben nada de nosotros, criaturas de las tinieblas, que nos nutrimos de sangre y devoramos a los espíritus. Estúpidos gusanos, sois un fastidio. ¡Desapareced! No lo entiendo. ¿Por qué razón gastas tu energía para salvar a unos humanos? ¿Por qué tú, que posees el poder de las tinieblas, valoras tanto la vida? La fuerza de las tinieblas sirve para devorar almas. No entiendo nada. ¿Por qué? Nunca podré entender por qué lo haces. Porque me he jurado a mí mismo erradicar las tinieblas de este mundo. ¿Qué está diciendo este hombre? El que posee la fuerza de las tinieblas quiere destruir la oscuridad. ¿Cómo es posible? ¿Quién eres tú? Soy un pobre ingenuo que para apoderarse de la fuerza de las tinieblas se ha vestido con una armadura que devora el alma. Pero por un momento el demonio de la armadura se ha visto abrumado por tu espíritu, guerrero. ¿Y tú que posees la fuerza de las tinieblas deseas su aniquilación? Pero te das cuenta que de esta manera rechazas tu propia naturaleza. Mi decisión traiciona mi destino. Eres el último ser a quien creo que tengo que explicarle el camino que he elegido seguir. Cuando veo que se derrama la sangre de mi cuerpo, siento una felicidad enorme. Sal de mi cuerpo, sangre inmunda. Si fuese posible, quisiera pedir a tu espada el golpe de gracia. Libérame de toda mi horrible sangre. Eres de verdad un hombre infeliz. Comprende lo terrible que es sentir dentro de sí un odio tan grande hacia las tinieblas. Pero pese a eso que sientes, no debes morir. No puedes echar a perder todo lo que has hecho hasta ahora, una vida de lucha. No puedes renunciar así a la vida. Tienes una misión que cumplir, aunque el camino que debas recorrer no sea fácil. Todos buscamos respuestas. Muéstrame que estás en condiciones de seguir.
Muéstrame el camino de un hombre que no sucumbe a las tinieblas. El camino de un hombre que no sucumbe a las tinieblas. Sin duda no es más que un sueño. No permitas que se desvanezca como se desvanecen los sueños. Tienes que encontrar en ti mismo la fuerza para llegar al fondo, para encontrar el camino que ambos hemos perdido. Señor, mire allí, en el suelo. ¿No es la famosa armadura? Sí, es la armadura. Lo hemos conseguido. Al fin hemos encontrado la armadura de las tinieblas. Ha venido a este mundo movida por el deseo de combatir a los seres humanos. A donde quiera que llega, crea a su alrededor un infierno de muerte y desolación. Disfruta matando. La armadura de las tinieblas no es más que un vacío horrible, ávido de sangre humana. Es una gran desgracia. La táctica que usamos para apoderarnos de la armadura de las tinieblas ha funcionado, señor. Al fin la tengo en mis manos. Sí, es esta, es la armadura de las tinieblas. Pero, ¿qué ocurre? Aunque los días de guerra hayan quedado atrás, esta armadura continúa buscando un dueño a su altura. Un guerrero capaz de soportar su diabólico poder. Todavía no puede usarse como adorno. Hoy he comprendido que solo un gran guerrero es capaz de llevar esa tremenda armadura. Y por eso he decidido que volveré a llevarla. Finalmente he comprendido que mi misión es justamente conseguir dominar su oscura voluntad. No quiero ser menos que ese hombre herido. No quiero llevar una vida menos heroica que la suya. Cuida bien de él hasta el fin. Recorre luchando solo el camino de las tinieblas, pero si alguien le protege, su corazón será finalmente perdonado. Su corazón será perdonado si alguien le protege. No lo entiendo. No alcanzo a comprender. No lo entiendo. Todo esto es absurdo. La Tierra está agraciada con la inmensa luz del Sol. Pero si el planeta está cubierto de repugnantes nubes, su esplendor está despilfarrado. ¡Cuánta maldad! Los Darkstalkers han hundido la Tierra en las tinieblas para privar a los seres humanos de la luz y condenarlos a la oscuridad. ¡Pobres necios! No hay nada más precioso que la luz. Ahora la Tierra solo necesita una cosa, un nuevo soberano. Y ese soy yo, Byron el Grande. Raza vampiro, posiblemente la más poderosa criatura de las tinieblas que viene del mundo humano. Segundo sujeto individualizado, raza súcubo,
la más poderosa criatura del reino de las tinieblas. Entre sus cualidades de lucha, la velocidad a la que se mueve al atacar. Si existiese un tercer sujeto según los cálculos, ¿sería posible? ¿Qué sería posible, Winfield? Sería posible la derrota de Byron. No puedo creerlo. En este planeta llamado Tierra vive un arte muy antiguo llamado combate. Adelante, sin titubeos. Hacedme saborear el sabor embriagante de la lucha. Los seres humanos son débiles. Los seres humanos son todos muy débiles. Mira allí, hermana. Es él, nuestro peligroso rival. Sí, creo que es él. Pero está gravemente herido. Sentimos mucho haberte asustado, pequeña. Vamos, dale de beber a ese hombre. Si no le das de beber enseguida, tu amigo morirá. Él no es mi amigo. ¡Niña estúpida! ¡Sienko! ¿No te da vergüenza? Ese pobre hombre está agonizando y tú le niegas un poco de agua. ¿Es que no tienes corazón? Déjala, ocupémonos de él. Todavía respira, pero sus heridas son muy graves. Por favor, niña, vea por agua otra vez. Es muy importante. Está en juego la vida de alguien. Este hombre está luchando para vencer a la muerte. Hay tantas cosas que todavía puede hacer en este mundo. Si nos damos prisa, quizá podamos salvarle la vida. ¿Entiendes esto, verdad? Estoy segura de que eres una niña muy generosa. Vamos, pequeña. Escucha tu corazón y ayúdanos. No soporto a los niños cuando se obstinan de esa manera. Sin embargo, nos está ayudando. Esa pequeña tiene los ojos inundados de tristeza. Su comportamiento es una forma de defensa. Se encierra en sí misma para no sufrir. Todavía no puedes moverte. Estás demasiado débil. No te preocupes, no somos tus enemigas, de momento. Pero para estar seguras, queremos saber quién eres exactamente. Empezaremos presentándonos nosotras. Somos hermanas y somos cazadoras de las tinieblas. Sí, como tú, probablemente. Me alegra ver que estás mucho mejor. Eso quiere decir que mi pócima funciona. Si no llega a ser por nosotras, estarías muerto. Pero es... Sí, es una medicina de las criaturas de las tinieblas. La búsqueda ha sido realizada con éxito. El tercer sujeto ha sido individualizado. ¿Eh? ¿Mm?
Desprecio con todas mis fuerzas la sangre tenebrosa que corre por mis venas y por eso intento dar un sentido a mi vida erradicando las tinieblas de la faz de la tierra. Como odio la mitad de mi propia sangre, intento purificar mi alma combatiendo contra la oscuridad. ¿Lograré cambiar algo con mi esfuerzo? No lo sé, pero es la única forma que conozco de ser útil en este mundo. ¡Ese soy yo! La posibilidad de supervivencia de Byron sería mínima. ¿Qué sabes tú de mi verdadero poder, Winchell? Todo está saliendo a la perfección. Hagamos que se reúnan. Con mi fuerza les destruiré de una vez por todas. Mi poder es inconmensurable. El suyo no puede hacer nada contra mí. ¿Qué es esta luz cegadora? ¡Es el sol que nos alumbra! ¿Pero qué pasa? ¿Cómo es posible? ¡Hay dos soles! ¡No! ¡Ahora son tres! ¿Son soles de verdad? Ha 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 ha!